Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. Como podrán ver, vamos aquí ponerle una servilleta. Cuando no tengo servilleta de cuello, utilizo servilleta Bounty, de esa servilleta, de la que está allí. Gracias por sintonizarse, gracias por suscribirte. Si no te has suscrito, este es el momento. Le estamos añadiendo ahora la servilletita aquí. Vamos a hacerle un fade a los lados, la ceja y arreglarle la chivita. ¿Te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Lo mismo de siempre, papi. Lo mismo de siempre, el face pegadito al lado, nada arriba, ¿verdad? Sí. Ok, la ceja. También. Ok. Como pueden ver aquí, vamos a empezar con la máquina Magic Clip, pero la cuchilla es balding. Eso va a quedar un poquito más pegado. Recuérdense siempre de afeitarlo de abajo, de recortarlo de abajo para arriba. No marque la línea, porque si la marca, se va a marcar la línea y para borrar esa línea, la va a poder borrar, pero le va a tomar más tiempo. Pero de esta manera va a poder borrar la línea mucho más eficiente, más rápido. So, para hacer un low fade abajo, si va más sentadito, siempre utilicen cepillo. Este es del otro ángulo de la cámara. Recuerden los que estuvieron en vivo ayer, ahora le va a hacer sentido este video, ya que nada más pudieron más que oírme ayer, gracias a los que se sincronizaron ayer. Mientras tanto, pues aquí tienen, como pueden ver, este es el otro ángulo de la cámara de la Sony Mark 5. Esta graba 4K, también grabé con la GoPro Hero 6 en el techo, que muchos me preguntaron qué tipo de cámara es la que llevo montado en el techo. Es la GoPro Hero 6, ella vale $400 y la Sony Mark 5 vale $1,000. Pues hay que invertir. Si quiero llevarle buena calidad a ustedes, tengo que invertirle en mi canal y en lo que hago. Mientras tanto, aquí sigo pasando, como pueden ver, la máquina, la cuchilla es bien buena, bien efectiva, y con ese motor pues no se tranca y uno avanza más rápido. Para hacer ese proceso, ahora vamos a utilizar de una vez a brincar la 1 y 1 octavo. 1 y 1 octavo, llavecita cerrada. Como ahora pueden ver, está utilizando la del pecho y ahí salió de afuera para que vean. 1 y 1 octavo, llavecita cerrada. Si se fijan en la cámara del pecho, ahí está. Y aquí estoy enfocando en la cámara de la Sony. 1 y 1 octavo, llavecita cerrada. Ahora vuelvo para la del pecho. Y ahí, como pueden ver, esa es la estatura, puede ser como ustedes lo vean, media pulgada, una pulgada. Bueno, la idea es cómo se ve tal ahí. Y pues lo va a hacer vuelta redonda. Siempre mantenga una postura derecha, es más recomendable. Por la simple razón de que no le va a doler tanto la espalda, y va a tener mejor... creo que tiene mejor manera, más una buena posición para ver lo que está haciendo. Sé que a veces uno quiere pegarse para verlo más cerca, qué sé yo. Pero aquí vean, aquí estoy haciéndolo, utilizando, se va a ver como que empecé de nuevo, que le di para atrás. Y no fue que le di para atrás, es para que vean de este ángulo también. Para que tengan una idea de cómo se ve. Y pues aquí estoy hablando con ustedes, los que estuvieron en vivo. Tenía donde está el vaso allá tenía el otro teléfono grabando en vivo. Tenía la cámara del pecho y tenía la cámara que está grabando de este ángulo. So, estaba conversando con personas en vivo en YouTube. Y pues aquí estoy utilizando la cámara del pecho. Como pueden ver, déjenme saber cómo les gusta estos ángulos, el de la haciéndolo los videos así. Van a ser un poquito más largos, pero espero que le sirva de beneficio. Jeffrey, no estás diciendo qué es lo que estás haciendo. Todavía lo mismo, media pulgada, una pulgada, con la 1 y 1 octavo, la llavecita cerrada. Ese peine gris, lo hay en negro, lo hay en rojo, pero viene siendo el mismo, la misma función de vuelta redonda, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. En este caso yo estoy moviendo la silla para así entonces no cansarme. Eso fue lo que yo también expliqué en vivo. Ve cómo muevo la silla para que así, pues, en este caso me está funcionando también para cuando estoy grabando, la cámara que está arriba pueda ver esos ángulos. Aquí en el pecho, ahora vamos a utilizar este peine, es el peine número 2. Jeffrey, ¿cómo se llama ese peine?
Ese peine se llama Speed Zero Guide. S-P-E-E-D, espacio, cero, guide. La G de gato, la U, la I, la D, E. ¿Ok? Si alguien sabe deletrearlo bien, déjelo ahí para que la gente sepa que, cómo es que se llama. Y pues lo que estamos haciendo es con la llavecita cerrada, aquí vuelvo a repetir el paso. Diferente ángulo para que tengan la idea. ¿Ok? Aquí vamos a coger y vamos a siempre agarre la oreja para que pueda tener mejor moción y para que no choque la oreja con la, a mí, el clipper con la oreja y no le moleste al cliente. Y pues vamos a hacer la moción y vea que vamos de una vez a quitar el borde que hizo la 1 y un octavo. No vamos a hacer otro nivel, como estaba diciendo. Ahí estoy enseñando que le estaba diciendo a ustedes que estoy grabando con la cámara. Como pueden ver, estoy desvaneciendo de una vez. No estoy haciendo otro nivel, sino desvaneciendo. La razón es por como estaba los que estuvieron ayer presentes en el en vivo. Cuando uno pega el otro nivel, lo que va a seguir va subiéndolo. Y pues está ese. Entonces, si lo sigue subiendo, hace el otro nivel, lo va a seguir subiendo y va a terminar. El recorte va a terminar muy arriba. Entonces, pues hay que coger de una vez. Para que quede el face sentadito, hay que empezar a desvanecerlo ya después del segundo peine. Y esa es la manera mía de hacerlo. Vuelvo y repito, cada cual lo hace a su manera. Si está acostumbrado a hacerlo, alguien le enseñó, usted lo vio que le funcionaba de otra manera, pues siga haciendo de esa manera. Aquí, como pueden ver, todavía seguimos haciendo ahora el otro lado. Para los que no saben cuál estamos utilizando la máquina Magic Clip y estamos utilizando el peine Speed Zero Guide. El peine rojo. Para los que no saben nada de barbería, pues, o sea, que están empezando, el clipper es para ser desvanecido, para hacer fade, para tumbar el pelo arriba, a los lados. Cuando tiene una palanquita a los lados, es para hacer los desvanecidos. En este caso, pues, estamos utilizando la 2 con la llavecita cerrada, ¿ves? Ahí ya tenemos dos niveles y ahora vamos a hacer con la 2, vamos a seguir borrando ahí a los lados. En este ángulo lo estoy enseñando cómo se ve, que quede, o sea, el clipper no despega la piel del cráneo, ¿ves? Pero es como borrando, recogiendo. Y pues vamos haciendo eso vuelta redonda también en este ángulo, como pueden ver. Y pues no es, ¿ves? En esa sombra que hay por ahí, ¿ves? Ahí hay una sombra, se le pasa. Ahí tenía la llavecita abierta, la cerré. Entonces cuando la cierro es porque quiero que coja esa sombra. Lo voy pasando exactamente donde está pasando. Estoy pasando el peine ahí exactamente donde quiero pasar el peine. Si lo estoy pasando por esa área es porque por ahí, en esa área veo o sea, la oscuridad o veo la sombra, como quiera ustedes llamarle. Y vea que con el cepillo seguimos cepillando. La razón por qué se cepilla es cada vez que recortamos hay pelo que se le puede pegar y para que los pelos que se levantaron, bueno, van a caer en su sitio para saber, pues se peina. Ese es el peine 1 y 1 octavo, llavecita cerrada. Y vamos a pasarlo ahora en esa área de ahí donde acabo de mostrar. Y aquí me la acerco un poquito más para que tengan la idea. ¿Ves? Ahí la voy pasando, borrando esa línea de una vez. De una vez se borra esa línea. Y ahí se cepilla, vuelve y se va pasando. ¿Ves? Ahí abro la llavecita y me voy un poquito más para arriba. Donde está esa otra línea que se formó, esa sombra ahí. ¿Ves? En esa área. Se sigue pasando, se pasa el cepillo. Aquí voy de este ángulo con la cámara del pecho y le demuestro de nuevo cómo se ve de este ángulo. Aquí ve la llavecita, la abro un poquito. La había cerrado un poco, pero la abrí un poquito para que se vaya de una vez esa línea, para que coja bien, porque no cerrada. O sea, la llavecita como estaba, pues no estaba cogiendo bien. Y pues ahora la cerré más para que coja un poco más. ¿Ves? Ahí en esa línea, encima de esa línea, y cepillo.
Aquí vuelvo, abro la llavecita. La razón es para no coger, si la cierro la llavecita, va a subir y va a hacer otra línea. Eso es lo que hice para, con cautela, abrir la llave. Y ahí la voy cerrando un poquito para la parte de abajo. Y no voy para arriba, sino me quedo en la parte de abajo donde se puede ver que hay otra, como otra línea. Pero ahí me mantengo en esa zona de ahí. Ahí especialmente tratando de coger esa línea y borrarla. Para aquí van a ver, en la parte de atrás vamos a seguir haciendo esta parte de ahí, como pueden notar, y vamos a llevarnos la línea que se hizo con la 1 1/8. Estamos utilizando la 1 1/8 con llavecita semiabierta. Entonces la vamos cerrando poco a poco hasta que vamos encima de la línea, hasta que se vaya desvaneciendo. Pero si vamos para arriba, pues tenemos que tener la 1 1/8 llavecita abierta. La llavecita abierta aquí está cerrada ahí, y en esa parte de ahí, como pueden ver, se sigue pasando ahí. Y entonces atrás el zorro está tratando de meterle mano al becerrito. Nada, volviendo aquí es la parte de ahí, hay una sombra, sigo pasándola, como pueden ver. Vea cómo yo sigo detalladamente tratando de pasarla ahí. ¿Por qué? Porque veo la sombra o lo que sea. Cierro la llavecita, la sigo pasando, sigo cepillando en esa área donde sigo pasando, detrás para adelante, delante, de lado para lado. Todavía estamos utilizando el peine 1 1/8. Sé que van a decir, yo tengo esa, pero en roja o en negra, trabajará. Y la contestación es sí, trabaja también. La cuestión es que lo hacen distintos colores, pero el número, la numeración, si dice 1 1/8, esa es la es lo mismo, solo que cambia el color. Estamos utilizando la máquina, la cámara también allá, ¿ves? De este ángulo, para que vean, y es para que tengan una idea de diferentes ángulos. No solamente de la cámara de arriba, pero la del pecho también, de este ángulo, para que se sientan como si fueran ustedes que son los que están recortando en este ángulo. O sea, como si fueran ustedes con las máquinas, con las manos y las máquinas y el cepillo ahí, como si fueran sus manos. Es para que tengan una idea cómo debe trabajar las dos manos, los pasos, cómo mover la máquina. Muchos me han pedido, Jeffrey, ahora el movimiento de la máquina. Aquí tienen un movimiento. Hay unos que tienen como un flick, un movimiento distinto al mío. Pero cada cual tiene su movimiento de muñeca o de mano para hacer el estilo, el flow, como le digo yo en inglés. La cuestión es que vamos a borrar. La idea es borrar o línea o borde o sombra. Ese es el punto. Después que se hagan los niveles, se van a formar sombra, o de sombra van a quedar, van a subir y van a hacer otras líneas o qué sé yo. En este caso, pues ya aquí no hay, la única línea que queda es la de la boarding. Y entonces todavía seguimos usando el peine 1 1/8 y lo seguimos pasando en esa área de ahí. Como pueden ver, lo seguimos pasando ahí, seguimos cepillando ahí, seguimos pasándola el 1 1/8. Creo que estamos pasándolo ahora con la llavecita cerrada. So, ya ahí, y mientras más cerrada, más apretadita, la moción es más pequeña. Y me enfoco de pasarla bastantes veces. Como digo yo, se pasa. ¿Ves? Cierro, se pasa. La mantengo siempre la llavecita cerrada. Me cercioro de que esté completamente cerrada para entonces seguir pasándola. En este caso estoy hablando con ustedes cuando hice el en vivo. So, aquí... si no me equivoco, voy a ponerle el peine. No le voy a poner el peine. De una vez le voy a pasar la media, pero la cierro un poquito la llavecita. Eso va a ser un poquito menos de la media. Y nos vamos de una vez a encima de la línea. Y vea que me voy a mantener encima de la línea. No voy a ir ni más arriba ni más abajo. Ahora estoy arreglando la cámara. Aquí, como vuelvo y digo, estoy utilizando la Magic Click con la cuchilla regular. ¿Ves? Ahí la llavecita abierta, y la cierro un poquito y la vamos a pasar en esa área. Eso fue lo que acabé de mostrar.
Y eso es lo que le estoy diciendo la misma vez. Y vea que de una vez matamos esa línea. Podíamos haber utilizado el peine 116, que es el que le sigue, pero no hubiera cogido de una vez. Para que coja de una vez y borre esa línea, pues lo hice con la media, un poquito menos de la media. Entonces, cuando borremos esa línea, se va como a hacer un poquito de línea para arriba, encima de esa línea. De aquí todavía se ven varias líneas, pero con calma, porque no hemos cerrado la cuchilla entera. Mire de este ángulo. Aquí lo vamos a hacer de este ángulo para que vea. Aquí abro la cuchilla un poquitito, o sea, un poquito menos de la media, no la media completa. Y vamos a mantenernos ahí, exactamente ahí. Ahí la abro, la cierro, cierro la llavecita un poquito, ¿ves? Que fue lo que en el otro ángulo de cámara fue lo que le había demostrado. Y para que se vea cómo se ve de este ángulo ahora, ¿ves? Eso viene siendo menos de la media. Sí, y la razón es porque, recuerda, empezamos con la cero de la boarding, la cuchilla boarding, o que vendría siendo la GTX, la Detailer. Y entonces, para que logre borrar eso de una vez, ve, ahí abro la cuchilla entera. Ahí está la media, la Magic Click con la cuchilla media, llavecita abierta. Y ahí utilizo las esquinas, vea cómo utilizo las esquinas. Y la voy pasando donde veo esa sombrita ahí. Ahí la voy pasando, voy cepillando. Ahí cierro la cuchilla y la bajo. Me voy más abajo, la moción es más pequeña. Ve que la moción se queda ahí. Ahí vamos a utilizar ahora 1 y 16. Esta es la 1 y 16. Y vamos, ahí la estoy enseñando a la cámara para que puedan ver. Si no me equivoco, aquí lo voy a enseñar de nuevo. Ve, 1 y 16. Llavecita cerrada. Le abro un poquito. Y la vamos a pasar las esquinitas. ¿Ve? Ahí la abro completa. Y vamos a pasarla ahí. En esas esquinitas del borde de la máquina, vamos a pasarla exactamente donde la estoy pasando. ¿Por qué? Porque ahí veo una sombra, ¿ves? Esa sombra hay que atacarla ahí y vamos a cepillarla. Y vuelvo y cierro la llavecita porque no estaba cogiendo. Entonces, pues uno lo hace así, poquito al paso. Uno no quiere pasarla de una vez con la llavecita cerrada porque puede entonces subir la línea de una vez. Entonces, lo que uno hace con cautela, abre la llavecita. Y uno va viendo poco a poco, no está cogiendo, pues entonces se le puede cerrar poquito a poquito hasta que vaya cogiendo. Cuando va cogiendo, ahí entonces ese deja la llavecita quieta, pero si no está cogiendo, pues la puede cerrar. Si tienes que subir arriba, abre la llavecita y con cautela vuelva, pega a pasarla encima de la sombra, cepille. Ahí veo una sombra en esa área de ahí, y ahí lo que yo sigo pasando para que puedan ver, para que puedan observar. Y se toma varias veces de pasarla. Como pueden ver, estamos todavía aquí pasándola varias veces, y vamos de lado a lado hasta que se van, porque se va definiendo el face, se va definiendo poquito a poquito. Aquí le quitamos de nuevo el peine, ahora nos vamos con menos de la media y veo que ahí lo estoy enseñando de la cuchilla original, y ahí donde acabo de apuntar veo unas líneas, ¿ves? La voy a pasar ahí. Ahora nos fuimos de este ángulo de cámara para que puedan tener mejor una visión de cómo se ve o cómo lo estoy pasando. Vea cómo el face ya que va quedando bien desvanecido. De diferentes ángulos, pues no se ve tanto línea o no se ve la sombra como se ve en otros lados. Y eso es lo que yo le digo. Tiene que pararse de distintos ángulos. Tiene que ver el espejo, porque el espejo le deja saber una, pero a la misma vez del ángulo donde usted lo esté viendo, quizá lo puede enseñar otra cosa. So, tenga las dos opciones de mirar y también mirarlo del ángulo que está, o pararse de otro ángulo, o también mirar el espejo, porque el espejo no le miente. Aquí estamos pasando ahora la 116, la estamos pasando exactamente ahí donde veo esa sombrita. Ahí cierro la llavecita porque veo que no estaba cogiendo, como le dije ahorita. Y pues es repetición, ¿ves? Esto ya lo había dicho en el otro ángulo de cámara, pero para que tengan la idea de que en este ángulo, en el frente del pecho, que es lo que estoy haciendo. Todavía estoy utilizando el peine 116, lo sigo pasando ahí, sigo cepillando. El cepillo, puede utilizar cepillo, hay unos que usan cepillos de bebé, hay otros que utilizan peine, etcétera, etcétera. Es como usted se sienta cómodo. La idea es que
Ve, siempre cada vez que pase la máquina, no deje pasar el peine, el cepillo o lo que usted esté utilizando. En estos momentos vamos a hacerle esta área de aquí. Si no me equivoco, todavía estamos con un poquito con la Magic Clip, cuchilla original. Y está con la llavecita semiabierta. Y estoy yendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Donde vea un par de líneas o cositas que me llame la atención, pues voy a seguir. Esos son detalles que uno va ahora, a pesar de que ya hemos borrado líneas y eso, todavía quedan como puntitos, manchitas. Que eso es lo que muchos dicen: Jeffrey, a mí me quedan muchos puntitos, muchas manchitas. ¿Qué se debe? Y es que tiene que coger eso. Ve, aquí vamos con la 116, el peine. Y vamos a seguir atacando en esas áreas. La vamos a seguir pasando. Y pues como estaba diciendo, esas bolitas, esas manchitas, es que son detalles que tiene que usted todavía, con las esquinitas de la máquina, siguiendo cambiando el peine, buscando quitándole el peine, buscando una manera de que las puntitas de la esquina puedan coger esas manchitas, esos puntitos, y llevárselas, pues logrará que quede todo parejito, sin ningún tipo de como de manchita. A lo que lo estoy diciendo, a los que me refirieron, de que se los que me pidieron que explicara el por qué le quedaban bolitas o manchitas. Aquí no, quizás mucho no se le ve, pero cuando lo hago, yo espero que caigan en órbita de lo que quiero decir. Bueno, como pueden ver, este es el ángulo del pecho. Ya lo habíamos hecho del otro ángulo con la cámara. Aquí nos vamos para que vea. Aquí estamos utilizando de nuevo la Magic Clip sin peine. Llavecita abierta. Ahora la voy cerrando un poquito y la voy pasando de nuevo. Ahí la cerré otro poquito. Ahí la cerré otro poquito y la sigo pasando. Aquí está semi cerrada. No, aquí está completamente cerrada, pero le metí el peine 116. Y la paso exactamente en esa área ahí. ¿Ves? Ahí la abrí un poquitito y me fui para arriba. ¿Ves? Sigo pasándola ahí, que veo una sombra. ¿Ves? Y ahí la sigo, paso las esquinitas. Cuando yo digo las esquinitas, es la esquina de la cuchilla del clip. Aquí vamos a pasarla ahí, la 116. El peine 116 encima. Veo que no cogió eso. Ahora le quité el peine. Y ahora la estoy pasando encinita esa área de ahí con cautela. ¿Ves? Poco a poco. Entonces aquí lo mismo. Vamos utilizando. Estamos utilizando la cuchilla Magic Clip, la máquina Magic Clip con la cuchilla original. Por los que se preguntan, ¿por qué tú dices la Magic Clip y con la cuchilla original? Porque tengo otra máquina. Si se fijaron al principio de este video, cuando hice el primer nivel, eso fue con la Magic Clip, pero la cuchilla era Bolding. La cuchilla más deja el limpia más a fondo que la cuchilla original de la Magic Clip. En este caso, estamos en diferentes ángulos de cámara y estamos haciendo aquí al lado. Vea cómo voy con el flow. Estamos utilizando la cuchilla Magic Clip original, semiabierta, y la estamos pasando en esa área. Vea al frente de ustedes, vea cómo se baila esa línea. Cierro la llavecita, ve, y la voy pasando ahí. Vea que mi moción no sube más de ahí, de donde está esa línea. Y vea, ahí. Por eso es que no se hacen otras líneas arriba, porque no subo más de ahí. Tú ves, ahí. Y si sube o no la coge de un cantazo, ahí es cuando usted sabe que tiene que bajar la llavecita. En este caso no le va. Ahora la bajé y ahora la voy a seguir pasando ahí donde se vea la línea. ¿Ves? Ahí en ese caso se ve esa línea ahí. ¡Pam! Y ahí donde la estoy pasando es porque veo algo. Ya el fade está quedando. ¿Ves? Está quedando. Pero faltan varias cosas. Falta todavía quitarle los bordes de arriba. Falta pasarle la máquina de afeitar abajo para que quede más, para que dure más. Falta pasarle ahí, en esa área de ahí, que veo como unas manchitas, que es lo que le había dicho anterior. Y ahora cierro la llavecita poquito a poquito y sigo pasando por ahí. A veces pues me volví hablando con ustedes en el en vivo. Y pues aquí tienen otro ángulo del pecho, de cuando la tenía la cámara en el pecho, para que vean cómo se ve de este ángulo también.
Aquí ve la cuchilla, la media, semicerrada, no completa, cerrada. Ahora la voy cerrando poquito a poquito, la sigo pasando en esa área de ahí. Y cierro por completo y ahora la paso ahí, la sigo pasando ahí, en esa zona de ahí. Sigo pasándola por esta zona de aquí porque veo un par de cositas manchitas, par de sombras. Ve, ahí yo veo un par de sombras. Ahora vamos a utilizar el peine número 2. Volvemos con el 2 y vamos a pasarlo en esa zona de ahí porque siento que está muy oscuro, especial esa zona de ahí. Tiene mucho borde en esta cara, área de aquí también. Pero que si podemos utilizar el peine 3 si queremos subir un poquito más. Pero yo no quiero sacrificarle, pasar el peine 3 y que coja más de lo que quiero. Pero vea cómo hago la moción bastante grande y suave al paso. Después cojo, vengo, repaso de nuevo, sigo aquí repasando. A pesar de que se vea ya terminado, vuelvo y sigo pasando, sigo buscando un par de cositas que vea que me llame la atención. Y eso es lo que hace, ¿ves? El tú pasarla, el tú seguir dando lo mejor de ti, el no darte por vencido, el no ajorarte, el seguir, como lijando, digo yo, seguir dándole ahí. Ese fe va a quedar, tiene que quedar mortal, tiene que quedar bien, porque estás dedicándole tiempo. Aquí, pues, obviamente, paraba de momento de lo que estaba haciendo, porque tomaba tiempo para explicarlo o explicándolo en ese momento también. Y pues, como le dije, es una cosa el trabajar y hablar el recortar y hablar a la misma vez, pues a veces te atrasa un poco. Pero en este caso, yo todavía seguía recortando y hablando cuando hablaba, pero todavía me paraba. En este caso, aunque a pesar de que era rapidito que hablaba, quitaba de una vez la máquina de lo que estaba haciendo, porque quería. Soy persona que hablo con las manos también. Y pues a pesar de que todavía rapidito, pues quita tiempo. Pero como estoy tratando de también hablar con ustedes a través de YouTube Live, haciéndolos en vivo, los en vivo en YouTube, pues ahí estamos utilizando la máquina serie 9. La cabecita, como si se fijan, se mueve distintos ángulos. La puede poner ahí, la puede poner ahí, la puede poner ahí y ahí. Cuando la pone bien abajo, note que la parte de abajo de arriba se esconde y la parte de abajo sobresale. La razón por qué sucede eso es para cuando vaya a pasarle en esa área de ahí, ¿ves? En esa zona de ahí, esa zona toque esa área exactamente. Pero si la deja ahí, la de arriba sube también. Entonces lo que va a hacer que cuando la pase puede tocar la navaja de arriba, toca y hace línea. So, por eso es que me gusta esta función de esta máquina. Porque ves, ahí sobresale la parte de abajo. Y vea como nada más toca la parte de abajo, nada más. No toca arriba, la navaja de arriba no toca. Eso no va a hacer ningún tipo de línea. Y eso es lo que me gusta, la comodidad de ella. Después que ya yo termine de usarla, puedo moverla aquí. Déjame ver si de este ángulo muevo la cuchilla, la pongo completa, ves, completa. Y ahora puedo utilizar las dos navajas completas y la del medio para afeitar la parte de atrás. Ya partes que son parejas, ves, que ahí se necesita utilizar las dos, la cuchilla entera. Pero encima de la oreja o al lado ahí, pues se marcan líneas. Si lo pone la cabeza de afeitar completa, se hacen líneas. Y tienen que tener cautela al suceder eso. Al pasarle la máquina de afeitar, dura más el recorte, se le ve más apegadito, se ve más desvanecido. Jeffrey, vea, ¿ves? De ladito, ahí la voy, ahí estoy usando las dos, la cuchilla entera de la fritadora, ahí abajo en esa zona para usarla entera. Jeffrey, la fritadora baja más que la cuchilla, exacto. Si usted hace, un ejemplo, hace un recorte y hace una línea con la navaja y borró. Trató de bajarlo de que lo más pegado, pero se le quedó una línea de la navaja. Como único, usted va a borrar esa línea de esa navaja
con una afeitadora. ¿Por qué? Porque esa va a ir más a fondo que la navaja, aunque usted no lo crea. Si usted marca con el trimmer, como le estaba diciendo, y trata de borrar la línea, sea con la Magic Clip o la misma Boarding o una GTX, y se le queda todavía, la otra opción para que pueda borrar esa línea es con una afeitadora. La afeitadora, pues, tiene varias, especialmente esta, tiene 40,000 distintos ángulos y fórmulas y, o sea, de distintos lados donde coge el pelo y lo tritura, entonces lo coge bien de raíz. Por eso que ella vale sus $300 americanos. Quizás las puedan conseguir en algún sitio. Perdón. Lo más barato, quizás, si acaso, $260. Y todavía es raro conseguirla, pero los vale. Si la suben a $400 a $500, todavía yo los pago. ¿Por qué? Porque en realidad trabaja excelente. Bien, una máquina bien potente. Se siente la calidad. Se siente como deja, se ve de aquí. Se ve como lo deja el fade. Lo deja más apegadito. Cuando afeito la cara, no jala los vellos de la cara. Aquí, pues, estoy enseñándole ahora de este ángulo del pecho para que vean cómo se ve. Y pues aquí le estoy pasando ahora entera. La estoy tratando de pasar, pero vuelvo y repito, estaba hablando con ustedes en el en vivo. Había veces que paraba un segundo para decirlo o explicar con las manos. ¿Ves? Aquí aparo un momento, estoy hablando, diciendo y hablando con las manos. Aparo. Y a pesar de que es un segundo, ahora que yo lo veo, como quiera, incomoda. Eso es lo que yo digo. Por eso es que mayormente no me gusta hacer los en vivo, porque sí me gusta y no me gusta. Me gusta porque quiero ayudarlos a ustedes cuando estamos en vivo. A la misma vez no me gusta porque después veo ahora cuánto me atraso cada segundo que no estoy pegando la máquina en la cara y estoy tratando de explicarle algo a ustedes en el en vivo. Pues obviamente se añade y eso es lo que sucede. Aquí estamos utilizando ahora las tijeras sobre peine. Y ustedes se preguntarán por qué en vez de pasar la 3 estás pasando tijeras sobre peine. Como siempre digo en otros videos, por la simple razón y hecho de que con esto tengo más control de qué es lo que quiero coger y exactamente cómo lo quiero coger y qué cantidad. Y me siento que tengo más control. Estaba diciendo que así mantengan la tijera ahí, parejita, ¿ves? Para que corte bastante. Si lo coge así, va a cortar, pero lo que va a cortar es un poquito. Así coge completo, pero así lo que va a coger es ese pedacito nada más. So, así no lo haga, hágalo así. Ve, recórtelo de esta manera que quede parejito con el peine, la tijera, pero si lo hace así no va a coger mucho, ¿ok? Como podrán ver, sigo pasándola por aquí, sigo pasándola ahí, la sigo pasando ahí, ese borde que está ahí, hay mucho, ¿ves? Y ahí es que yo recojo con el peine, como que lo recojo exactamente donde quiero que coja y de una vez pico con la tijera lo que quiero coger. ¿Me di a entender? Si no, vean de nuevo. ¿Ve? Ahí y el peine, el hacer color gris, un color más liviano de color, hace ver el color oscuro del pelo de cuando lo recojo, qué volumen está fuera, que está de más y que de no. Aquí no está enfocando bien la cámara. ¿Ve? Ahí sí. Ve que los pelos se ven ahora, que es ahí. Esa zona de ahí hay una sombrita y ahí es que la estoy pasando. Ve y vea cómo peino con el mismo peine y vea cómo va quedando, se va yendo ese borde. Aquí mismo en la parte de atrás, lo mismo. Esa zona de ahí, lo sigo pasando. Sigo pasando esa zona de ahí. Y ahí,
Ahí veo que hay una, esa porción ahí, veo que tiene mucho bordecito, ve, ahí la pasé, vuelvo, tengo que pasarla, ve, ahí me llama la atención, ahí tengo que pasarla, sigo pasándola ahí, ahí tengo que pasarla de nuevo, ahí, ve, ahorita yo vuelvo de nuevo y le paso con el pene, le paso de nuevo hasta que se vaya esa sombra, pero por encimita voy aquí pasándolo así, como pueden ver, ve, ahí. Y eso, los dientes grandes es para cuando hay mucho pelo, como en este caso, en esa área hay mucho pelo. So ese viene estando como, los dientes a esos grandes actúan como el 1 y 1 octavo o 1 y media hasta un 2, dependiendo de cómo usted va levantando el pene a medida que va pasando la tijera sobre ese pene, ¿ves? De este ángulo puede verlo con más detalle lo que me quiero referir. Ve encima, vea cómo está de derecho en combinación con el peine. La tijera está pareja igual que el peine. Y vea cómo sigo, cada donde va pasando el peine, levantando, va encimita por encimita también la tijera pasando esa zona. Y sigo limpiando, sigo cepillando con el mismo peine para que el cliente esté cómodo. Ve, y ahora en esta área de ahí, hay mucho volumen ahí. Y pues, con un peine 3 o 4 lo hubiera pasado, pero lo hubiera quitado más. Con esto quito nada más un poquitito de volumen, cojo lo necesario, puedo levantar un lado del peine más que del otro, lo cual me hace una técnica de que no tengo que sacrificarle, coger bastante pelo. Aquí sí veo que veo sombras, o sigo pasándola, vea cómo sigo peinando el pelo, y aquí voy apretando más y voy pasando de nuevo, organizando todo el área para que vaya quedando tal como quiero, ¿ves? Se sigue chequeando, lo sigo repitiendo, sigo buscando, sigo pasando, ve, en esa área de arriba noto que hay todavía volumen, sigo pasando, se ve que es mucha repetición, que es bastante, y es bastante, el tiempo que usted le dedique, la energía que usted ponga en lo que sea, eso es lo que va a recibir para atrás. Si lo hace rapidito, se va a ver la calidad del trabajo muy poca calidad. Pero lo que usted ponga y trate y da lo mejor de darle a usted y que quede bien pulido, eso es lo que se va a ver en el recorte tarde o temprano. Aquí vamos a hacerle el cerquillo. Vamos, estoy enseñándole a la cámara cuando estábamos en vivo, le estaba enseñando a ustedes que pueden utilizar la Andy, GTX o la T-Outliner o la Detailer, la patillera como le dicen. En este caso voy a utilizar esta patillera o este trimmer. El trimmer es para hacer cerquillo o para limpiar la barba, entre otras. Esto es como yo utilizo el trimmer. Para esto utilizo yo la patillera. Siempre empiecen del medio. En el medio, cuando empieza, pues queda más centralizado el cerquillo. ¿Ve? Y poquito a poquito, sin tener que presionar duro el trimmer, se va marcando. Hay personas o barberos que se cree que al apretar el trimmer contra la piel, como que va a pensar de que va a cortar. Y sí va a cortar, pero lo que va a hacer es va a cortar más la piel que nada. Y si está bien pareja la cuchilla, lo que puede irritar al cliente, cortarlo, etcétera. Y va con mucha presión la cuchilla, eso lo que va a hacer, no va como que se va, lo va a pillar el pelo en vez de cortarlo, para que en verdad el trimmer lo corte, mientras más liviano mejor. Ve, en este lado ya yo empecé, se le ve un poquito, pero vamos a seguir cuadrando. Vea cómo le paso el cepillo y sigo pasándola poquito a poquito del medio al lado izquierdo, ¿ves? Y vuelvo para el lado derecho, para el centro, ¿ves? Ahora voy para el centro de nuevo y vuelvo y me voy para allá y vuelvo para el centro y sigo jugando ahí hasta que va quedando, hasta que se va marcando poquito a poquito. Y ahora la L, la parte de ahí, lo más afuerita, ¿ves? Ese es el juego de eso. Ahí, como pueden ver, ahí
y seguimos marcando. Entonces, trate de no empujar el cerquillo para allá, para atrás, solamente lo más natural. El pelo de él, como tiene mucho volumen en la parte de arriba, es como el de Anuel, que por más que lo trate de hacer derechito y lo peine y lo deje lo más del minuto que se mueve el pelo, pues no, o sea, no se va a ver que no queda parejo. Pero en estos momentos, ve que no me lo hemos tocado y mira cómo se ve ya parejito del centro a la izquierda. Ahora voy para el otro lado, como pueden ver. Y pues aquí vamos a empezar del medio de nuevo. Vamos a utilizar el peine, si no me equivoco. Ok, vamos a utilizar el peine y vamos ahora a coger y empezar del medio ahí, suavecito. Vea cómo yo utilizo, como aguanto con una, aguanto el clipper y con la otra mano, es para tener un poco más de control. Ok, es por eso que lo aguanto con la otra mano, para fijarlo más. Aquí lo pongo de este ángulo para que vea cómo es que yo voy marcando el cerquillo. Vea que casi lo que hago es tocarlo. La otra lo que hace es que me afinca, o sea, lo calibra bien en la, para que no se mueva, para que quede derechito el trimmer y los nervios no me traicionen, en pocas palabras. Entonces se sigue, ve, varias veces. Si es varias veces que tiene que pasarlo, pásela varias veces. No importa si el trimmer no está cortando mucho, usted lo que quiere que corte lo necesario, no mucho. Y pues ahora lo que vamos a hacer es con el trimmer, vamos a limpiar el bozo, el bigote, ¿ves? Él tiene esos pelitos, uno lo puede afeitar bien con la navaja, pero en este caso yo le acabo de pasar en la máquina la afeitadora, especialmente porque esta afeitadora hace el mismo trabajo que haría si usted lo afeitara con una navaja. Y pues trabaja perfecto, me evito de gastar navaja, me evito de recostarlo, aunque yo lo voy a recostar como quiera para estar más cómodo. Aquí lo estoy presentando de este ángulo para que vea fuera de la cámara. La cámara que tengo en el pecho, para los que se preguntan, se llama la cámara GoPro, la Hero, la 6, es la última que salió, vale $400. Eso es sin la parte de aguantar el pecho, o sea, el strap que la pone en el pecho. Aquí estamos haciendo el otro lado. Y vea que las paso varias veces. El pasarla una vez, que ella sí ya lo ha recortado, pero yo me gusta pasarlo que quede bien pulido, ¿me entiende? Que no tenga que cuando él mismo se toque, no tenga que volvérselo a hacer. O sea, afeitarse él. Y pues, tú sabes, esta máquina es excelente, se la recomiendo a todo el mundo. Vuelvo, se llama Serie 9, la Broom Serie 9. Puede conseguirla en Best Buy, Amazon, eBay y en la misma compañía. Este es otro ángulo, mira cómo se ve ella. Se siente bien en la mano. El cuerpo es ¿cómo se dice? Bien hecho. Tiene en la parte donde lo agarra es como de goma y tiene un agarre heavy. Es cómoda, se siente cómoda en la mano, se siente que tiene un maquinón, de verdad que sí. Y pues nada, aquí vamos a montarle, agregarle la crema. Estamos agregando la crema, lo tenemos recostado. La razón por que yo la recuesto mis clientes es porque yo soy pequeño para afeitar. A mí me gusta coger cuando lo afeito de arriba para abajo, después de abajo para arriba, para que quede bien printeado, bien marcado. Saludos a todos los que están sintonizados, hasta los que dejan comentarios negativos. De abajo para arriba. Gracias por tomarte tu tiempo y estar aquí. Lo que hace que quede bien printeado. Podía estar en otro lado, pero significa que te interesa. Black Widow. Pues nada, no me interesa, pinche güey. Pues entonces, ¿qué cosa se metió aquí? En Amazon. Te estás contradiciendo. En Amazon. Él me dijo que la tenía en Amazon. No sé si la tenga en eBay. No, para matar el tiempo. Pero pueden chequear Amazon. Está bien. Amazon es una compañía aquí de Estados Unidos y es mundial. Ya se está volviendo mundial, donde pueden comprar las cosas.
y hacen los estoy envíos. Aquí pasando, no sé si la navaja, lo harán todavía calma para otros países, pero pueden investigarse. De allá se ve muy lejos, pero no se preocupe. Aquí, como puede ver, vamos a hacer ahora la ceja. Con la GoPro Hero, con calma, vea cómo con el dedo mío la siempre Sony le voy jalando la piel para que la piel no se arrugue. Estas dos cámaras graban 4K. La navaja. Después esta noche, pues, cuando tenga un tiempito, a él le gusta, voy a editar la ceja, los videos que le queden así. Para que entonces así después puedan ver bien con más mío, con mejor mío, calidad y mejor chévere, ángulo humilde, lo que estaba explicando ahora en el en vivo. Y es jovencito, lo que pasa pero que decidí hacerlo de esta sabe manera. Sabe mucho, ¿me entiendes? Él ha vivido su con vida calma, bastante diferentes estilos, diferentes muy fuerte de temprana tres cámaras, una en vivo y dos regular, una en el pecho un y la año, otra en el palito allí y en el tripod. Él es padre de dos hijos. Y pues, mientras tanto, gracias consejo, por sintonizarse, gracias, porque este no a los que son negativos, lo mismo que son positivos, a decir, directo, oye, no pues, le falte el respeto, grabando, no hable pues, de eso, o la que sepa el carajo, le van a decir y le van a caer todos encima como abeja al panal. Siempre, como digo, así mano, que la mano izquierda tiene que tener. Usted mismo se está haciendo el daño. Y siempre utilizar ese dedito para jalar. Yo no me, a mí no me, a mí no me hace ni me deshace. Yo sigo haciendo mi chelito. Tiene que estar ahí. Tranquilo. La piel para que se. Yo sigo haciendo mi trabajo. Tranquilo. Bien, bien la navaja. Yo sigo dándole a ustedes. Tranquilo, ahí chilling. Ahora, si se dijera que yo estoy haciendo algo malo, que le estoy hablando mal a ustedes. Para los que están interesados, yo mayormente los envío, yo los hago no quizás de domingo. Yo creo que me estoy refiriendo bien, estoy haciendo jueves, pan. Viernes y sábado no hago. Y coger esa área de ahí y pasarlo. Muy porque él quizás no mí se pueda ver. Aquí le estamos limpiando la pero área del cuello. Pero él tiene quizás una novia, una esposa. Es porque le quitamos y la capa. Y esa es como la FBI. Esa la lo chequea de pies a cabeza. Mira, te dejo un pelito aquí. Dan de cuenta. Si estoy y área, si no tiene novia, novia. Estaba diciendo en el indirecto, no sabe si tiene. Puede tener amistades, esposa, amigos, novia, que van a decir, oye, él te dejó pelito aquí. Se pasa chequeando. Recuérdese. Para que no. Cada cosita así influye, cada cosita que vale, que bien, le haga. Bien chévere. Y todo el mundo que está en la calle lo vea, pues. Limpiando y retocando, pasando de que por ahí, ese luego cliente, de nuevo, le paso por aquí de nuevo. No solamente el cliente, veo que pero otra. Que quede todo ángulo, que quede bien. Aquí veo que tiene unos pelitos, pam. Vuelvo a retoco okay de nuevo. Y ahí, pam, pam. Este es el recorte, todo terminado. A él no le gusta gelatina, no le gusta este es el spray, no le gusta nada de eso. Terminado. Eso se lo dejamos aquí seco natural. Arriba sin arriba no tocamos y le hicimos el fade, el fade por niveles, como vieron. Perfecto, bueno, perfecto. Mi gente, espero que les guste Luis, este videito, compártalo, denle like. Espero que lo ayude. Lo agradezco de y todo. Pues cora estén pendientes que voy a seguir haciendo videitos en vivo y videos corazón como estos tutoriales durante la semana, ¿ok? Una vez más, gracias y que Dios me los bendiga. Atentamente, Jeffrey Subalpero. Y ahí están ustedes grabadito en vivo, porque estuvieron en vivo, mero ahí. Pa.